la Costa del Sol, de poder disfrutar del mar maravilloso, de poder salir en barco, de poder hacer también nuestro senderismo aquí por la montaña, o sea, Marbella, la Costa del Sol. Tiene tantos espacios bonitos que no hay que ir a ningún lado a viajar. Aquí nos podemos quedar y pasar todo este verano tan a gusto. Hemos comenzado la primavera y la hemos comenzado muy fuerte. También disfrutando de la gastronomía, que es una también de las cosas buenísimas que hay que disfrutar. La gastronomía es aquí en la costa algo fantástico. Hay tanta variedad, tanta cosa, pescado, carne, nuestras tapitas, bueno, de todo para todos los gustos. Hoy vamos a disfrutar aquí donde estamos, en este espacio tan bonito y que tanto nos gusta, que lo regenta además también ya la descendencia, ¿no? La hija de Paula, nuestra Paula, que es encantadora. Y un equipo fantástico que siempre, bueno, aquí es un referente, ¿no? El buen servicio, llevan años. Y eso ya les avala también, ¿no? Todos los años de profesionalidad. Hoy yo creo que ya que nos huele ahí de la cocina, desprenden unos aromas, unas albondiguitas en salsa, bueno, un rape al horno, bueno, qué cosa más rica, claro, aquí todo producto del Mediterráneo, comida sana, saludable. Hay que mirar por la salud y es muy importante cuidarse y comer sano, eso sí. Así que con esa garantía de aquí, de este lugar donde estamos tan bonito, comiendo sano, comida mediterránea, comida nuestra de aquí, lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, que ya sabéis que está abierto y que ha estado también cerrado con su limpieza, su reforma, como hace todo el mundo. Y aquí está todo radiante, espectacular. Y nada, a disfrutar de las vistas, a disfrutar del mar, a disfrutar del sol y, por supuesto, de la gastronomía. Que ahora vamos a ver esos platos exquisitos que ya huelen, divino. Esa que dice de Puente Geni a Marbella, la vamos a cambiar la letra, Loli. Bueno, tenemos aquí, estamos aquí en un almuerzo fabuloso, ¿no? Con esta cocina que nos gusta, esta cocina con productos de aquí, autóctonos, de Mediterráneo, cocina mediterránea, que es lo que nos gusta y le gusta a todos los que vienen, vamos. A todo el que viene, a todo el que viene y a los que estamos aquí, deseando ya que todo se pase esto para seguir la vida normal como siempre la hemos llevado. Y estar... ¿Cómo has llevado tú la pandemia? Hablando de llevar, ¿qué tal has llevado tú la pandemia? Porque tú eres muy alegre, te gusta viajar, habrás echado de menos tantas cosas, ¿cómo has vivido? Pues la he llevado con mucho reparo y, como dice, cuídate, cuídate, allá arriba, porque yo vivo arriba en el monte, y desde el marzo del año pasado que cerramos, pues ahí estoy y sigo. Te ha dado mucha vida a tus perritos, ¿no? Que tienes dos perritos y te han dado la vida, ¿no? Esta pandemia. Pues sí, tengo dos perritas, son perritas. Una es una Yorkshire que me echaron mis hijos los Reyes. Y después yo quería una chihuahua y me leí la manta a la cabeza y me compré la chihuahua, que pesa 1,5 kilos. Y además son mis compañeras. Viven conmigo y me acompañan siempre, aunque yo tengo mis hijas y que están muy pendientes de mí, mi hijo también, pero mis perras para mí son muy importantes. Y mis amigas. Y te apasiona también las flores, ¿no? Sí. Que te encanta el jardín, ¿no? ¿Te gustan mucho las flores? Pues sí, las flores me encantan, me gustan mucho. Y ahora pues he hecho un huerto, ¿cómo se dice? Que no me sale ahora. Bueno, he plantado un huerto, ¿cómo es? Un huerto, exactamente. Y he plantado pimientos, estoy esperando que salgan, tomate, bueno, y me distraigo. Un día a hacer una foto, ¿eh? Sí. Nos vamos un día con Paula a hacer una fotito a tu jardín ecológico. Bueno, ¿y cómo has comido hoy aquí los Tony? ¿Qué te ha parecido? Aquí se come de maravilla, porque es la cocina andaluza, que Pablo la lleva todo muy bien, y hemos comido muy bien, hemos comido un rape con patata a lo pobre, buenísimo, y las paellas aquí son deliciosas. Yo, como te estoy diciendo, tengo amigas y conocidas, y tengo muy buenas amigas, y la mejor, la que tengo más importante es Paula, que para mí es como si fuera mi hermana. Nos llevamos muy bien y cuando queremos vernos, enseguida estamos juntas y hablamos de nuestras cosas, y eso es porque el que tiene un amigo tiene un tesoro. Sí, que es verdad. Bueno, hay que rodearse de personas que siempre te aporten algo en la vida. Pablo era esa persona igual que tú, Loli,
que te aporta mucho en la vida, te aporta mucho porque tienes mucho, mucho mundo vivido, tienes mucha psicología de la vida, de la gente, y la verdad es que estar con ella pues siempre pasa un rato mucho más agradable porque no faltan las palabras. Aquí nunca nos faltan las palabras, siempre hay palabras, siempre hay algo que contarnos, siempre hay algo que decirnos. Y yo algunas veces le saco también una receta, que yo sé que tú también sabes mucha, ¿no? Pero a ver si nos dice como la receta del rape. ¿A ti te la ha contado, no? Porque a mí no. Sí, bueno, la receta del rape, pues se hace, se pone una fuente porque va al horno y se pone con cebollita picadita, ajo, perejil, un poquito de limón, aceite de oliva, eso lo que es el pescado. Y luego las patatas también se adoban con todo, con el pimiento, tomate, se mete al horno y está muy bueno. Ella tiene su secreto, que se lo transmite a su chef de cocina, le dice, así hay que hacerlo y así se hace. Y esas albóndigas, qué buenas las albóndigas, con ese toque de almendra, el loli, bueno, para chuparse los dedos, ¿no? La almendra, la salsa de almendra está deliciosa. Y lo que tienen Paula también son las paellas, de todo tipo. La mixta, la que se hace con bocabante. Como que sabes la carta, loli. Sí, claro. Si yo estoy aquí, esta es mi casa también. Yo estoy mucho aquí porque es verdad, tenemos mucho feeling y nos llevamos muy bien. Ahora estos tiempos que hemos tenido, pues ella me ha llamado a mí, yo la he llamado también. ¿Cómo estás? Y vamos sabiendo de ella, estamos al día todos los días, las dos que son. Aquí viendo el mar, ¿eh? Cómo desconectamos, ¿eh? Y aquí yo lo que yo decía, que en la primavera, que están hablando mucho de las alergias, aquí no tenemos alergia, porque aquí estamos en el mar y aquí podemos, los alérgicos aquí estáis a salvo, totalmente. Esto es como si estuviéramos en un crucero. Igual, ¿eh? Porque estamos viendo el mar, se ve la costa de África, se ve Ceuta, que para mí es muy querida también, porque yo me he criado en Ceuta. Y cuando veo el monte Acho que se ve desde aquí y la mujer muerta, pues me da mucha alegría. Es verdad que yo he vivido en Ceuta, yo he vivido en Ceuta. Sí. Sí, y además ahora está muy bien, lo que pasa es que no lo podemos ir, yo no puedo ir. Estoy con mi casa allí, está mi hermana y no puedo ir hasta ver si pasamos todo el tiempo. Y lo importante ahora que se haga mucho turismo nacional, que apostemos por aquí, por los negocios de aquí que la han pasado tan mal, por la hostelería que son de los peores que la han pasado, y apostar todo el mundo que apueste este año, por lo menos este año, no salir de aquí. Hacer un recorrido por estos restaurantes bonitos, por los chiringuitos autóctonos nuestros. Claro, ayudar todo lo que podamos, porque lo que tenemos aquí es calidad de vida. Lo mismo aquí que en la montaña, porque la montaña la tenemos ahí. La cantidad de empleo de familias que comen también del chiringuito, porque también los puestos de trabajo que se generan en un restaurante, que son muchos. Se nota en Marbella cuando hasta estos días atrás, que estaba a las 6 de la tarde cerrando, cuando se cerraba todo el comercio y todo. Vamos, los restaurantes, no se podía tomar un café en Marbella muerta, y eso da mucha pena. A mí me supone eso mucha tristeza, porque tú sabes que Marbella es alegre siempre, todo el día. Pero bueno, ya iremos saliendo adelante. Yo creo que sí, que Dios nos va a echar la mano y vamos a salir adelante siempre. Seguro que sí. Bueno, a ti te veo muy bien, la pandemia incluso está favorecida, está muy guapa. Yo soy muy positiva, hago muchas cosas. Bueno, porque manda muchas cosas por WhatsApp, los grupos, esto que hay un grupo, que sí. Estoy yo también, que tú me petiste, además me fuiste tú, y que me mandas muchas cosas muy bonitas. Sí, tengo varios grupos y todo por la mañana nos estamos buenos días, por la noche buenas noches, amiga, y eso te hace mucho porque coges el móvil y no te encuentras tan sola. Y eso es muy importante. Una maravilla, gracias, bueno, Luli, siempre por tus palabras. Gracias a Paula también, a todo el equipo de los Tony, que bueno, pues siempre son unos profesionales y da gusto estar aquí. Hemos terminado con una fruta sana, variada, porque también estamos en primavera y es la época de la fresita, la naranja, todas estas cositas, pues que vienen muy bien y son muy digestivas luego después de un contundente almuerzo como hemos hecho hoy. Bueno, pues mi agradecimiento a todo el equipo, por supuesto a los propietarios de este restaurante. Un beso muy grande y espero poder tener salud y poder venir mucho este verano. Bueno, y ya que empieza la primavera, a tope. Gracias, gracias a todos.